Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, un programa especial para miembros del club de patrocinadores. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, compartiendo el día de hoy con nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo, vamos a dar seguimiento a... El estudio Reflexión de la Parashá semanal esta semana corresponde la Parashá que lleva por título Vayikra. Vayikra, la cual da inicio al libro de Levítico. Esta inicia en Levítico capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 6 versículo 7. Esta para allá, hermanos, es bastante, bastante interesante, principalmente porque toca el tema de holocaustos, ofrendas, ajá, donde vamos a estar viendo diferentes tipos de ofrendas, como ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, y vamos a estar hablando ciertos detallitos acerca de... de todo este, este tema de las ofrendas. Bienvenido, hermano Miguel, bienvenido, hermano Edspie. Shalom. Shalom, querido Harold y a todos los que nos están escuchando. Y estamos comenzando, como dices, un nuevo libro, que es el libro de Levítico. En español, Levítico viene de Leví. Sí, que tenía que ver de dónde salió la orden sacerdotal y eh, a quién estas órdenes y, y todos estos preceptos estaban dirigidos. Sin embargo, Vaikra, que es el nombre de la parayá, así como también el nombre del libro del Levítico, no tiene nada que ver con los sacerdotes y ni siquiera es algo eh, tampoco tan especial. Es simplemente la, mi, la primera palabra de donde comienza este libro, en eh, Levítico 1.1, dice: Vaikra el Moshe, llamó a Moisés. ¿Okay? Eh, la palabra llamó es Vaikra. Y lo, lo importante en, este, en esta parasha es que tenemos todo un sistema codificado de los eh, sacrificios, todo tipo de ofrendas, no solo sacrificios, pues sacrificios cuando se eh, mata a un animal, ¿sí? Hay también aquí ofrendas que son simplemente ofrendas de comestibles, ¿sí? Había distintos tipos de ofrendas, también había distintos tipos de motivos por los cuales... Eh, se podía ofrecer o sacrificar algo había algunas ofrendas y les voy a decir la palabra principal en hebreo es korban okay korban, muchas veces traducido como sacrificio u ofrenda pero korban es como la palabra abarcativa para todo en hebreo hoy en día y korban viene de la raíz acercarse acercamiento que okay. cuando uno hacía una ofrenda, el objetivo era poder acercarse nuevamente a nuestro Creador. Okay. Porque por alguna razón nos habíamos separado, si era por alguna transgresión, nos estamos separando del Creador y ahora estamos ofreciendo algo para volver a acercarnos. O tal vez no cometimos una transgresión, pero venimos a ofrecer algo de gracias, o sea, una ofrenda de gracias, eh, una ofrenda pacífica. Todas estas cosas eran eh, voluntarias, pero también nos está causando una conciencia de acercamiento al Todopoderoso. Okay? Me gustaría, tal vez luego podemos desarrollar qué es lo que significa un sacrificio, cuál es el significado. O sea, para nosotros hoy en día y también para los hijos de Israel, hoy en día nosotros no hacemos sacrificios. Para dejarlo en claro, también no es algo que está permitido en la Torah ofrecer un sacrificio en donde sea que querramos, porque estaba la clase de los Koanim, la, la casta sacerdotal, que ellos eran... Los responsables en mediar o interceder entre nosotros y el Todopoderoso, que ¿ok? así era como fue determinado. Pero solo para que tengan una idea general, les decía, hay korbanot, ¿ok? eh, que eran voluntarias y otras que eran obligatorias. ¿ok? Algunos eh, nombres en hebreo para que se empiecen a familiarizar. De las ofrendas voluntarias eran hola, que es traducido como un holocausto, un minja que es traducido como una oblación, si no me equivoco. Eh, luego tenemos shlamim, que es una ofrenda de paz. O sea, no tengo aquí las traducciones, solo las palabras hebreas, entonces no estoy eh, exactamente seguro como dicen Reina Valera, ahora nos pasamos ahí también. Pero luego había korbanot, que eran obligatorios. Que eran básicamente dos categorías, hatat y asham. ¿Okay? Que vamos a ver qué son estas ofrendas de eh, sacrificios del pecado o cuando hay algo eh, culposo, o también incluso había eh, sacrificios que si alguien pecaba por error, eso también es una manera de alejarse del Creador, aunque sea por error, aunque sea. Que estemos inconscientes de algo, ¿okay? si no sabemos si pecamos. Eh, y también había sacrificios que se venían a ofrecer cuando, o sea, ni era un pecado. Imagínense que eh, una mujer da a luz y eh, pasa por ese periodo de purificación y luego llevaba estas dos tórtolas ¿eh? al, al templo. Y. Esto no era algo que eh, era un pecado, pero sin embargo se debía restablecer esta conexión o cercanía con el creador. Entonces es interesantísimo. Muchos a veces eh, pasan, se, se, se saltean esta parte porque eh, tal vez es muy denso y son cosas que nosotros no nos podemos relacionar porque era algo en ese tiempo se hacía eso y ahora ya no se hace, pero la verdad que es interesante poder... Eh, Contemplar por qué el Todopoderoso instituyó estas cosas para empezar, cuál es el significado eh, y, y cuántas, eh, cuántas metodologías y qué minucioso era la manera en que debía hacerse. Y bueno, hay una razón detrás de todo esto. Y también vinimos hablando, como por dos o tres parashot, acerca del tabernáculo y. Los sacrificios eran una parte central de por qué el tabernáculo existía. Porque teníamos el altar, tenemos la sangre, los cuernos ahí del, del altar donde se ponía la sangre, la sangre de Yom Kippur que se llevaba y se esparcía en el propiciatorio del lado oeste. Entonces, el, el tabernáculo como tal estaba intrínsecamente conectado con todas todas estas órdenes de sacrificios. Y ahí le paso la palabra, querido Miguel. Bienvenido. Gracias, vi, un saludo para todos. Yo recuerdo que antes de conocer este camino, cuando llegaba a la lectura del libro de Levítico, que muy pocas veces llegué a él porque estaba más concentrado en el Nuevo Testamento, pues trataba de leerlo muy rápidamente, ni siquiera le ponía mucha atención porque la verdad no entendía nada ni lo veía práctico, ni lo veía aplicable. Y entonces, eh, mirar toda esa cantidad de sacrificios y esa, esa, eh, abrir los animales y sacarles todo y, y todo este proceso de la sangre, eso no, no tiene sentido. Y hacía que no solamente yo, sino muchos en general, pasábamos por encima de este libro. Incluso yo nunca recuerdo haber dado mensajes sobre él porque lo encontraba muy árido, totalmente árido, era, era terrible. Sin embargo, una de las cosas que descubrí al, al haber conocido eh, mi identidad es que este libro es uno de los más valiosos. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, este libro es algo así como, como un tesoro escondido. O sea, no es para el lector casual. El que llega así como llegaba yo en la antigüedad, no va a encontrar nada. Uno tiene que, que excavar un poquito sobre la superficie, meterse un poco más, entender, por ejemplo, conceptos como el calendario, entender eh, algunos términos originales, como esto que nos estaba diciendo Svidel Corbán y otros más que comienzan a abrir como una cebolla por capas, ¿no? Usted comienza a abrir todo esto y a encontrar la riqueza que hay en él. ¿Qué es lo que yo he encontrado en este libro? Bueno, he encontrado, por una parte, el interés de, de Jehová en proveer una manera para que su pueblo se acerque a él. Él está muy interesado realmente en que nosotros... Podamos comprender el, la dimensión de las transgresiones nuestras. Porque nosotros tendemos a, a pensar que si hacemos algo malo, listo, voy y pido perdón y ya. O como sucede aquí en los Estados Unidos, que es hasta, hasta chistoso, digo yo, porque la gente está acostumbrada a, a, a por todo, cualquier cosa decir, excuse me, excuse me, escúsenme, escúsenme, y ya. Ni siquiera se pide perdón, ¿no? Entonces, generalmente tratamos nuestras transgresiones de la misma manera con el Señor. Y resulta que a través de este libro él nos muestra que no es tan sencillo como Yeshua una vez se lo dijo a, a, a aquel hombre paralítico: ¿no? Que es más fácil decir: ¿tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Todo el mundo en su corazón pensó: Pues es muy fácil decir tus pecados te son perdonados. Eso no se ve. Cualquiera lo puede decir. Y entonces él levanta al paralítico diciendo, para que ustedes sepan que yo tengo poder para perdonar pecados. Y esto habríamos de comprenderlo posteriormente, ¿no? Entonces, el libro de Levítico es, es un tesoro. Que yo les aconsejo, mire, eh, por favor, entre a leerlo con una mente abierta, con una mente investigativa, con una mente curiosa de preguntar, ¿y por qué esto está ahí? ¿Y por qué se debería hacer de tal manera? De hecho, sí, hay, hay diferentes tipos de sacrificios, por lo menos en esa porción de esta para allá se mencionan eh, cinco diferentes que son cada una eh, con un propósito distinto. Y a menos de que nosotros lo entendamos, no podremos captar todo su valor, todo su significado. La ofrenda quemada, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Entonces, eh, me impactó mucho que en uno de sus entrevistas, Nehemia Gordon dice que cuando él tenía tres años, su papá lo sentaba en las rodillas, en sus piernas, y comenzó a enseñarle el libro de Levítico tres años. Y yo pensé, no, pero, wow. ¿qué sentido tiene eso enseñar a un niño de tres años comenzarle a leer esto? Y, y claro, cuando uno descubre que es que allí está la esencia del carácter de Jehová, de su justicia, de su bondad, de su misericordia, dice, oye, oh, con razón, nosotros, ¿qué hacemos con los niños? Comenzar a contarles las historias de, de José y, de, y del diluvio. Como meras historias. No, estos niños comienzan, no sé cuál habrá sido la experiencia de eh, En algunos casos, los ortodoxos comienzan estudiando el libro de Levítico, porque es transformador. Y seguramente en la medida que los lectores se metan en esto, van a descubrir ese poder y esa grandeza que hay allí. Por lo tanto, pues mi invitación para que lo hagan. Impresionante. Bueno, Miguel, yo con cuarenta y pico y, y todavía estoy, todavía me cuesta el libro de Génesis, <laughs> capítulo 5, <cinco>, capítulo 6. <laughs> bueno, qué Pero, bueno que estamos estudiando la parasha, Harold, así <laughs> ya llegamos a leer también Levítico. <laughs> Vieras que me gustó mucho esa observación que hiciste, Mansfield, también de cómo es el tema del sacrificio, es una acción de acercarnos al creador, ¿verdad? Qué, bueno, qué gran lección. Solo, solamente esa, esa frase yo creo que es una, eh, es una riqueza en sí, ¿verdad? Y luego... Pero, pero al mismo tiempo se, sí, puede, se puede ver como algo muy cruel y sanguinario. ¿Te puedes imaginar todas las eh, organizaciones a favor de los derechos de los animales? ¿Qué pensarían? Eh, Primero, ¿me estás escuchando, querido Harold? Adelante, adelante, claro que sí. Oh, ok, perdón, pues me parece que se me había cortado. Ok, no hay problema. Eh, la acción del sacrificio. Okay, ¿Qué es lo que significa? Cuando nosotros decimos de sacrificar algo, ¿sí? Como se dice, ¿cuántas cosas sacrifiqué por mis hijos? ¿Sí? ¿Cuántas cosas sacrifiqué? Por mi familia. Si es algo que teníamos o que pudiésemos haber tenido y nosotros decidimos ponerlo a un lado en favor de otra cosa. Sí. Entonces, en el caso de los sacrificios de animales, sí que era un animal, era una manera en que la cultura del antiguo Medio Oriente obtenía su subsistencia, sí, porque no, no se cosechaba mucho en el desierto, sí, especialmente eh, en vida nómada como los hijos de Israel eran rebaños y esto lo tenemos, o sea, no solo de, de los hijos de Israel saliendo de Egipto, eh, Abraham, Isaac y Jacob ellos tenían rebaños, tal como los beduinos hoy en día no tienen su huerto porque tú necesitas agua y necesitas esperar mucho tiempo hasta que puedas cultivar, ¿sí? Pero un animal, tú te lo puedes llevar de un lado a otro, tú no puedes llevar tus plantas de un lado a otro, tienes claro. que quedar ahí. Pero, eh, y tú le das de beber a tus animales, tú también puedes beber, pero si tú tienes hambre, puedes matar a un animal ahí mismo y te lo comes, y le das de comer a tu familia y a tu tribu, y si ordeñas al cabrito, ¿sí? te da leche cada día mientras vive, etc. Entonces, esa era la manera en que subsistían. Y ellos ahora tienen que sacrificar a un animal. Y no al peor de los animales: ¿sí? al que esté enfermo, o le falta una pata. O sea, tenían que llevarlo que no tuviese ningún tipo de, de defecto. Eh, y sacrificarlo. ¿Ok? Y eh, esto por un lado, por el otro lado, el hecho de que hay una especie de justicia y balance en el universo, que si nosotros transgredimos y traemos muerte al mundo, entonces como que se tiene que cancelar esa muerte, ¿sí? Porque eso ya está siendo un contrapeso. Entonces la Torá prescribe que entonces ahora le quitas la vida a un corderito inocente y de alguna manera eso está cancelando tu deuda. O sea, en el caso de un pecado o una transgresión, obviamente, en el caso de eh, una oblación, ¿ok? Vos traías tus frutos que te costaron tiempo y trabajo, y los mejores, y ahora los quemaban o se los comían los sacerdotes, ¿ok? Entonces, estabas sacrificando algo de una manera, o, otra vez, ¿ok? Entonces, pensar en esto y tratar de hacer las asociaciones... Con nuestra propia vida es muy interesante, especialmente dado que nosotros no tenemos esto en nuestra vida hoy en día. Eh, y también no sé si pusieron atención aquí, eh, les leo aquí, igual te paso la palabra ahora, Harold, después de eso, y claro, me quedan claro. ya vari varios títulos eh, también que me gustaría leer de cosas que me llamaron la atención, pero por ahora te les comparto solo una. ¿Se dieron cuenta? En el capítulo uno, dice, está hablando de. Cuando alguien traiga una ofrenda, ¿ok? la puede hacer del ganado de vacas o de ovejas. Así comienza el capítulo. Dice si su ofrenda es un holocausto, que ¿ok? una ofrenda quemada en hebreo. Esta es la hola que viene de la raíz de ascender, como la palabra alía, cuando se asciende a Israel. Hola es cuando se eh, a, a qué ascendía. Si se quema, asciende el olor, ¿sí? Y se ve el humo que asciende. Esto es algo que sucede en la naturaleza, porque esa es la creación de, del Todopoderoso. Y, es. y esta era la olá, eh, un macho sin defecto, ¿ok? Lo trae a la puerta del tabernáculo para que sea aceptado por Jehová. Y pongan atención aquí. Pondrá su mano... Sobre la cabeza del holocausto, ¿quién pondrá su mano? Habla a los hijos de Israel, versículo 2, otra vez para volver a leer. Y diles: Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda, versículo 4, pondrá su mano, vos pones la mano, sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces, degollará al becerro. En la presencia de Jehová. Punto y coma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar. Entonces, los sacerdotes debían traer la sangre al altar. Pero, ¿quién degolló al becerro? ¿Entiendes? No es extremadamente claro que sería el sacerdote quien lo degolla. En este caso, ¿okay? Había distintos sacrificios otra vez y había sa sa sacrificios prescritos para el templo también dos, ve dos veces por día eh, había incienso y todo esto lo hacían los sacerdotes pero estamos hablando aquí cuando uno presenta una ofrenda ¿ok? Lo degolla, que ¿okay? tú mismo lo estás haciendo imagínate Harold cómo, cómo te verías Suerte. a ti ahí con, con el eh, cuchillo Ahí pones el cabrito, ¿ok? No estamos acostumbrados a ese, no, no, esa cultura nada. que, que es, es tan normal, ¿sí? En, en, en esta época y, y, en, y en esa geografía. Y ahora estamos totalmente desplazados. Entonces es como que nos tenemos que volver a asociar con eso para poder entender al menos qué significa. No que debamos hacer estas cosas, pero tenemos que ponernos en los zapatos o en las sandalias en de esos israelitas en ese tiempo para llegar a entender remotamente qué es lo que todo esto significa. Totalmente de acuerdo. Y ahora, imagínate, visualiza a nivel pueblo, porque la paracha anterior vimos de que se había hecho un censo habíamos hablado de al menos 600 mil hombres mayores de eh, 20 21 años sí y ahora a nivel pueblo sabemos que eran todavía cualquier cantidad más de gente sí y podemos hablar tal vez de millón y medio dos millones hablan algunos entonces todo este pueblo llevando a cabo este ejercicio de sacrificios con toda la razón del mundo, Jehová designó entonces a la, a la tribu de Leví eh, y al, a los sacerdotes ¿sí? a llevar a cabo todas estas tareas, porque imagínate todo el trabajo que envuelve todo este tema de, de, de sacrificios, eh, el tema del aseo, eh, eh, mantener todo limpio, eh, la logística de todo esto es eh, inmensa, sí, inmensa. Día a día, además de los sacrificios que, que tú mencionas y ¿sí? eh, eh, ese sacrificio continuo que nos habla las escrituras también, que los sacerdotes tenían que llevar a cabo. Y por ahí leía un comentario eh, rabínico con respecto propiamente a esto que hablaba Semana Speed de cómo el, el tema de sacrificar un animal por un pecado nuestro eh, nos llama a hacer una reflexión, porque qué culpa tiene el animal, sí? Eh, ¿Qué culpa tiene la, la ovejita de, de ser sacrificada si la ovejita no, no cometió la falta o, o el error en el caso de, de, de lo que son los pecados por. Eh, eh, por hierro, como como menciona la, la, la reina Valera, ¿sí? los pecados involuntarios. Entonces... Se, se por... puede decir que lo, lo pensaríamos dos veces antes de cometer esa falta. Exactamente. Y, a, y ahora no tenemos eso. Ahora y a no tener, tenemos. Eso. A tener, hermano Tzvi, ese cuidado a la hora de caminar nosotros en el día a día, como, como siempre nos hace este llamado de reflexión, hermano Miguel, eh, en la aplicación personal, en nuestra vida tener cuidado de, de cómo estamos operando, porque si bien está para allá, nos habla de esos pecados que, eh, involuntarios, de que no fue algo que hicimos adrede, que hicimos eh, a propósito, pero con más razón entonces, de, de tener cuidado nosotros de cómo nos, de cómo nos movemos en, en nuestras vidas y cómo le, le enseñamos a nuestros hijos y a nuestras familias a, a, a caminar, ¿sí? Entonces, vamos a tener esa, esa conciencia, pues, ¿por qué? Porque si no, un animalito inocente íbamos a cobrar la vida de este animalito inocente, ¿sí? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, hermano, de que hoy en día no existe esa, esa conciencia, por así decirlo. Eh, sabemos, obviamente, que no, no, no estamos en la posición de llevar a cabo sacrificios al día de hoy. Eh, la Torá no es, es muy clara, sí. El sacrificio tenía que llevarse a, a lugar, eh, al lugar, al templo. Eh, el sacerdocio levítico de, tení, estaba involucrado, propiamente. Son, son elementos que no tenemos al día de hoy, a pesar de que en el libro de Ezequiel se hacen comentarios muy interesantes de cómo eh, ciertas ofrendas van a, a, a retomarse. Ya estamos hablando tiempos mesiánicos, eh, tiempos finales. Pero eh, sin duda alguna hemos perdido esa, esa conciencia. Eh, eso era lo que quería expresarles. Hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, me gustaría añadir un, un asunto interesante antes de concluir y es que según los rabinos ellos han contado y dicen que hay 613 mandamientos o e instrucciones, en general incluyendo los 10 principales, los mandamientos. De esas instrucciones... Se consideran obligatorias 248 divididas en 18 secciones. Hay otras prohibitorias que son 365 divididas en 13 secciones. Y es interesante porque no todas las instrucciones son aplicables a todos. Hay algunas que son para hombres, otras para mujeres, otras son de carácter social, otras son de carácter civil, otras religioso. Eh, o sea, que tienen que ver con ceremonias rituales, sacrificiales, etcétera. Y estas fueron las que quedaron inoperantes eh, a raíz de la destrucción del templo, pero no el resto. O sea, las responsabilidades que tenemos de carácter social, de carácter civil, siguen siendo vigentes. Por eso es importante conocer lo mejor que podamos eh, la Torá de manera que podamos entresacar aquellas cosas que todavía nos corresponden hasta hoy. Por otra parte, sí, yo pensaba en parte gracias a Dios que no tenemos que hacer estos, estos sacrificios, primero porque solamente están permitidos en, en el templo en Jerusalén. Si quisiéramos hacer una ofrenda, un sacrificio, nos tocaría ir allá, viajar hasta allá y allá probablemente pues adquirir el animal y todo esto lo que implica una erogación de finanzas terrible. Aún si usted vivía allá y era una persona que, que tenía sus animales, no era tan sencillo de que, bueno, yo arranco y llevo y sacrifico este animal. No. Porque la vida de un animal no era simplemente tomarlo y degollarlo. Implicaba el tiempo que se había invertido en, en criarlo, en cuidarlo y lo que representaba para la economía de la familia. Claro. Entonces siempre sí, hay un costo envuelto en esto de restaurar nuestra relación con el Padre, que en este momento fue pagado eso por Yeshua, y más adelante tendremos oportunidad de mirar qué cuáles son los pecados que son eh, cargados por Yeshua, por decirlo de una manera. Porque de aquellos otros que nosotros podemos hacer reparación en nuestra relación con los demás, tenemos la responsabilidad de hacerla. Si yo me robo algo, yo no puedo decir, bueno, ya Yeshua murió por eso, entonces me quedo con el asunto. No, mi responsabilidad será devolver aquello, restituir, para desagraviar a la otra persona, pedir perdón. Siempre hay un costo envuelto, llámelo emocional, llámelo como usted quiera, si es que nosotros deseamos restablecer nuestra relación con otros o con nuestro padre. Entonces, bueno, esto es, con esto yo termino mi, mi parte aquí, no sé ustedes qué otras cosas. Hermano Faye, adelante. Sí, y... Bueno, y también eso me, me hace cuestionar, y bueno, hasta qué punto nosotros también tenemos que cargar con nuestra propia cruz, ¿sí? Y seguir el ejemplo de Yeshua al mismo tiempo para hacer eh, esa expiación también y, y, y tomar eh, nuestra propia responsabilidad. Eh, solo algunas titulares diría que me quedaron aquí. Eh, de cosas que me llamaron la atención, que me resalté, tal vez para que tengan una idea y luego si quieren pueden eh, expandir más eh, yendo ahí a, a la para allá. Eh, también en el, en el capítulo 2 dice, ninguna ofrenda que presentéis será preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada ni ninguna de miel se ha de quemar como ofrenda para Jehová. Interesante. Versículo 13, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Interesante para hacer un estudio qué significa esa sal eh, y, y qué significaba entonces. Capítulo 4, cuando una persona peque involuntariamente, mencionaba esto antes, eh, contra alguno de los mandamientos sobre cosas que no se han de hacer. Y estos 248 y 365, Miguel, que usted subdividía, otra manera de entenderlos es un, 248 son mandamientos positivos, ¿okay? hacer algo en el imperativo y 365 negativos, no harás, no matarás, ¿sí? no cometerás adulterio. Eh, no codiciarás y otras cosas son positivas, honrarás, ¿sí? observarás, etc. Eh, en este caso están hablando de los mandamientos de cosas que no se han de hacer. ¿Okay? Entonces, interesante, eh, eh, Peca involuntariamente sobre algo que no podías hacer. Eh, ese eh, eh, sándwich tenía jamón. ¿Okay? Ahora pecamos sobre algo que no debíamos hacer. Okay. Y luego dice, si el que peca es un sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo. Entonces, acá también para pensar la responsabilidad que el sacerdote tenía, él no estaba ahí por sí mismo, sino eh, era un representante y lo que hacía influía también al pueblo. Luego, más tarde, en ese capítulo eh, 4.13, dice, si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente. Harold hablaba ahí también de, de la faceta comunitaria. Y, y es muy interesante porque hoy en día, si lo hicieron todos, no lo hizo nadie. ¿sí? Nadie mm -hmm. toma responsabilidad porque lo hicieron todos. Mm -hmm. <laughs> okay, pero la, la congregación de Israel tenía una responsabilidad comunitaria, tanto individual como comunitaria, lo cual da mucho a la discusión del eh, individualismo contra el colectivismo sí que vemos hoy en día en las políticas eh, de los países eh, tendencia para el lado del colectivismo obviamente pero en israel ambas facetas coexisten lo cual es muy interesante ¿okay? una persona responsable por sus propias acciones pero también en relación con su congregación y toda la congregación de manera entera, tiene también esa responsabilidad. Y siendo los ancianos de la congregación los que ponían la mano sobre el becerro. ¿okay? Los ancianos tienen un papel de responsabilidad, incluso más que todos. Hoy en día, lamentablemente, los ancianos están medicados en un geriátrico y no pueden distinguir derecha o izquierda, lamentablemente. Eh, eso es los ancianos que no nos gobiernan en la Casa Blanca, como sabemos, 80 años, <laughs> eh, hay eh, gente en el Congreso, Nancy Pelosi también, y eh, todos estos que toman sangre de bebés y pueden vivir para siempre, no, eso solo estoy bromeando, es una conspiración. Eso no ocurre, eh, no, no. Luego, Si el que peca involuntariamente es un jefe, ¿ok? acá también, o distintos roles dentro de la sociedad. Pondrá su mano sobre la cabeza, cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se huella el holocausto. El jefe de la comunidad tenía un rol importante. Vemos esos jefes caciques en las tribus eh, indígenas. Eso ya no existe, lamentablemente. Eh, también habla si el, eh, alguna persona del pueblo peca involuntariamente. Mencionaba antes eh, esto también, que importante, no significa que no es pecado, si era involuntario. Luego que se le dé a conocer el pecado, versículo 28, presentará tal ofrenda, ¿ok? Entonces tiene que cumplir el mismo requisito si no sabía que había pecado. Y me quedan una o dos cositas aquí, paso rápido, eh, comenzando el capítulo 5, si alguien es llamado a testificar para ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Interesante, ¿eh? y se conecta ahí con el sistema judicial que se había establecido, o se va a establecer más bien, eh, en la Torá, asimismo la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, eso mencionaba antes, eh, o cadáver de reptil, aunque no lo sepa, será impura, y habrá pecado, ¿ok? Eh, entonces todas estas cosas sí las recomiendo. Ahí les les leí rapidísimo les cinco o seis cosas que me llamaron la atención, pero toda la para allá. Interesantísimo ver todas estas eh, categorías de sacrificios y, y de transgresiones o maneras de restituir. Eh, o de acercarse nuevamente al Creador, que son instituidas aquí al comienzo del libro del Levítico, y obviamente van a tener repercusiones a lo largo del resto, no solamente la Torah, sino también los profetas y los escritos del Tanaj. Así es. Y ya para, ya para cerrar, hermanos, me gustaría añadir eh, dos o tres cositas más a esto que venía conversando el hermano Tzvi. En el capítulo 2 vemos cómo había ofrendas que no tenían que ver con derramamiento de sangre, que es un tema tal vez en el cristianismo que lo, lo hemos eh, encapsulado o, o lo hemos enmarcado, ¿verdad? Y, y nada más eh, y cuando vemos ofrenda lo asociamos necesariamente con derramamiento de sangre, que no necesariamente era así. Luego... Eh, bueno, ya mencionó el hermano Speed el tema de, de traer eh, las ofrendas con sal, muy interesante, y se nos da la prohibición de comer sangre en esta parachá, sí, y la grosura, y finalmente afirmar el la observación del hermano Miguel ya al cierre de, de la parachá, de cómo habiendo pecado voluntario en este caso pecado voluntario iba Totalmente de la mano con la restitución. Entonces, si alguien se robaba algo o calumniaba, se nos dice por acá, no era como que simplemente llegábamos y pedíamos perdón, ¿verdad? No, había que restituir aquello que se había robado. Ajá. Y había un, como, un, como un, una penalidad adicional, ¿sí? A lo, a lo que se había robado. Entonces, me llama mucho la atención, ¿verdad? Como aplicación. Para nuestras vidas. Hermano Spin, muchísimas gracias nuevamente eh, a, a ti, a hermano Miguel también, por todos estos aportes tan enriquecedores que nos traen cada semana a semana, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la, la reflexión de la parasha. Hermano, esperamos haya sido de bendición para sus vidas. Los esperamos en el próximo programa. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, Shalom, à la future.